Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy les traigo un nuevo NFT llamado Happyland. Es un juego NFT que está pronto a salir. Sale a principios del próximo año. Pero ya faltan ahorita el 10 de diciembre. Es el IDO que van a vender la moneda. Les voy a mostrar por aquí más o menos de qué se trata. Bueno, se lo digo básicamente, es un juego como, no sé si han jugado, es juego de estas de granja, de celulares de toda la vida, tipo el juego este de Supercell, Happy Day, creo que se llama. Que es de tener tu granja, cultivar, tener tus animales. Y bueno, básicamente eso. Vamos aquí a traducir esta parte de aquí para que podamos leer. Dice: conviértete en un granjero. En Happy Land, los jugadores se sumergirán en el papel de dueño de un granjero, cultivando, criando mascotas y cuidando su granja. El metaverso. El sistema agrícola y urbano, incluido el centro comercial, el entretenimiento, así como los personales en 3D de Happy Land, mejorarán la experiencia de los usuarios mientras disfruten del juego. Y por otro lado, dice: cultivos para ganar. El orden de la granja es donde los jugadores pueden intercambiar productos para ganar experiencia, fichas. Para vender en esta área, los jugadores deben producir una cierta cantidad de productos a la vez. Happy Land, una plataforma blockchain gaming inspirada en el campo de Texas, de Estados Unidos. En Happy Land, los jugadores se transformarán en el papel de propietario de una granja, cultivando, criando mascotas y cuidando su granja. A partir de ahí, cada jugador participará en la construcción de un metaverso de varias granjas con muchos estilos personalizados únicos. Bueno, básicamente también como el juego este que salió ya hace un tiempo. Por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo el juego. Ahora no lo encuentro. Ah, sí, Va a ser tipo Wanaka y tipo My Neighbor Alice, sino que este juego no ha salido todavía, Wanaka ya salió, pero bueno, sabemos en lo que está actualmente los que entraron al juego. Bueno, básicamente es eso, van a cultivar la granja para sacar recompensas. Me imagino que ciertas acciones les pagarán con la moneda, que es la moneda de Happy Land. Y bueno, tenemos como oferta total 400 millones, ¿ok? De Happy Land. El play to game va a ser el 28%, la venta privada el 22%, venta pública 1.5%, el equipo se va a llevar el 12.5% y así. Aquí está todo dividido, los tokenomics. Que el mapa vial, ¿qué van a hacer? En la fase 1, Q3 de 2021, va a ser la investigación de mercado, diseño gráfico para Happy Land, todo esto ya pasó. Ahorita básicamente estamos en esta parte de aquí, que es la venta privada de campaña, demostración del juego. Ustedes pueden darle aquí y ver cómo es el juego más o menos. Obviamente está muy inicial, apenas y tienen cosas el juego. Es como para ver lo estético más que todo. Van a hacer lanzamiento de la testnet, que eso es ahorita en diciembre. Es más, ustedes pueden entrar, como les digo, a ver cómo es el juego, pero es algo muy inicial. El lanzamiento del mercado, la venta de NFT. En la fase C3 del del Q1 de 2022 va a ser el lanzamiento del juego versión 1, que es ahorita en enero, por eso les digo que está casi a salir, dentro de poco lo hace. El marketing, socialización, incorporación de más usuarios, investigación de múltiples cadenas. Fase 4, mejoras en los gráficos, más marketing, lanzamiento de la versión 2 del juego, va a agregar minijuegos. En la fase 5 van a ser el lanzamiento del Full Happy Land Metaverse, que van a ser el metaverso del juego. Más marketing, un lanzamiento de la versión 3 del juego, multijugador. Y en la fase 6, juego 3D, en total van a ser marketing. Y bueno, eso va a ser más la fase que va a tener el juego. Estas son las personas encargadas del juego. El fundador, inversor, cofundador Irseo. Y también es otro cofundador. Tenemos los partners, los inversionistas, que ya los verifiqué por Twitter. Y si sí, estos partners en su Twitter tienen
una cierta asociación o tienen algo que ver con el proyecto, ya sea que los apoyen por su Twitter, ya sea porque tienen una forma de inversión en el juego, ya sea por X y razón, tienen algo que ver con el juego. Hay veces que no necesariamente invierten en el juego, sino que hacen algún tipo de apoyo y ellos ponen aquí que están como inversores, entre comillas, ¿no? Porque a veces ni están invirtiendo en el juego, solo que apoyan el juego. Y lo ponen en su Twitter y ellos ponen como que están en algún tipo de asociación, cosa que a veces no es así, pero bueno. Ese es el juego como tal, como les digo, es un juego como el Happy Day de la granja. Igualmente va a ser de recolectar, de tener tus animales, de producir leche, de comerciar en el mercado, etcétera, etcétera. Aquí pueden también ver, si vienen al... Vamos a quitar este momento, la traducción vamos a quitarla porque no funciona bien. Si vienen al pitch deck, van a poder ver como el white paper como tal, más específico de lo que es el juego. Voy a esperar que cargue aquí para mostrárselos un poco por encima, porque es un poco largo. Pero bueno, pueden ustedes entrar a la página y verlo con detenimiento para saber específicamente qué es lo que se va a hacer. Está en inglés. Pero bueno. Ok, ya cargó. Bueno, aquí está básicamente. Les muestra más o menos qué es lo que quieren hacer, los competidores que hay actualmente de su tipo de juego, el metaverso, que van a ver en los principios, dice que van a ver diferentes rarezas, como de tierras, van a poder cultivar, el crecimiento de las plantas, las maquinarias que van a ver, el mercado, el marketplace que van a poder comerciar, los animales, plantas. Dicen que va a haber algún tipo de minijuegos, que cada ganancia van a tener una recompensa 5% del total. Aquí está básicamente los tokenomics más limpiamente donde lo pueden ver. Bueno, básicamente todo lo que les comenté, pero más específico. Ustedes podrán verlo en la misma página y se entrarán. Por otro lado, vamos a ver qué tienen aquí. Es un juego que la gente está muy interesada. Y eso es algo muy, muy bueno por el simple hecho de que va a haber mucha inversión al momento de entrar al juego. Vamos a ver que el canal de Telegram tiene 161 mil miembros. Es muchísimo para un juego NFT que ni ha salido. Pero se quiere decir que hay muchas personas interesadas en el juego. Y por otro lado, el Discord también tiene bastantes personas. Creo que había visto que tienen 40 y pico mil de personas. 45.390 personas. Es muchísimo también. 3.084 online. Y bueno, básicamente eso. Les voy a mostrar un poco lo que es el juego. Vamos a ver si deja entrar. Obviamente, como les dije, es más que todo imagen. No hay algo específico, algún tipo de juego como tal, sino es algo estético. A ver si me deja entrar. Bueno, básicamente este es el juego, como pueden ver. Pueden más que todo toquetear las cosas, darle clic a los mercados, darle lo estético. Pero bueno, hasta ahorita esto así se ve. Como les digo, no es mucha cosa, pero bueno, ya están en eso, están desarrollando y parece que van en buen camino, la verdad. Bueno, en resumen, eso sería lo que es el juego. La verdad que lo veo muy bien. El 10, faltan 2 días, es el IDO. Van a hacer las compras iniciales. Para que ustedes estén pendientes en el Telegram de cuándo se vayan a hacer.
si es que les interesa el proyecto, si es que les ha gustado, si es lo que en lo que quieren invertir. La verdad que yo lo veo muy buena oportunidad, se ve que está bien hecho y hay muchas personas interesadas atrás. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para entrar y sacar unas buenas ganancias. Al que le guste este tipo de juego, pues bueno, que se quede. Como les digo, en los juegos NFT hay que entender algo, y es que no hay ningún juego como tal NFT. No, normalmente cuando dicen juegos NFT son páginas que son clickers, que clicas aquí y sacas ganancias, clicas aquí y sacas ganancias. Realmente esos son juegos NFT entre comillas que tienen un tiempo de duración, eso no va a durar toda la vida. Con mucho duran 3-4 meses. El que más ha durado es Hatsi, ahorita pueden ver cómo está bastante bajo. Pero para que un juego dure tiene que haber algo más que sacar dinero. Tiene que haber inversión de los que sacan dinero para que un juego dure. Un juego tiene que ser divertido y hasta ahorita hay pocos que son así, por decir casi ninguno. Y bueno, de pronto este o algunos otros harán la diferencia, pero estamos empezando a entrar en una época de juegos NFT mejores hechos y que pueden ya tener un momento más a largo plazo, por decirlo así, y con mucho más ganancia. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Próximamente les estaré trayendo más juegos NFT que me parezcan interesantes y para que ustedes saquen buenas ganancias. En la descripción voy a tener un link de mi address por si quieren hacer un tipo de donación. No es obligado, es como con motivo de hacer crecer el canal, de poder yo mismo invertir para traerles contenido al canal. Y solo si ustedes quieren, solo por apoyo. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.